Comunidad es el espacio geográfico con una población determinada, con los mismos ideales, hábitos y costumbres, y un espacio social donde se incorporan el concepto de satisfacción de sus necesidades y el poder interno para tomar decisiones en la solución de sus problemas. Dentro de las comunidades humanas existen los grupos sociales. Un grupo está conformado por un cierto número de personas que se comunican entre sí con cierta frecuencia durante un periodo de tiempo y que son los suficientemente pocos como para poder comunicarse cara a cara. La estructura formal del grupo refleja las interrelaciones de las personas por el principio oficial o funcional. Esta estructura oficial comprende los aspectos siguientes. Relaciones de autoridad. Tiene carácter jerárquico, está establecido el orden de autoridad y subordinación en el grupo. Funciones específicas de los miembros. Quedan definidos los roles o funciones que debe desempeñar cada cual en el grupo. Sistema de comunicaciones. Debe estar definido quién informa a quién y cómo ha de efectuarse las interrelaciones para la tarea. Integración normativa. Normas que deben observarse para el desarrollo de tareas concretas y para las funciones generales del grupo. El poder instituido tiende a ejercer poder sobre, a través de mecanismos de fuerza u otros. Dicta leyes, sobreorganiza, toma decisiones que afectan a otras personas y decisiones que otras personas habrán de ejecutar. Muchas veces sin que éstas sean ni siquiera consultadas o sin excesivo interés en saber realmente lo que piensan. Lo instituyente. Es obligatoriamente creador. Construye desde la potencia. Crea algo que no existía, o lo modifica, lo enriquece, lo desarrolla. Si hay algo que lo instituyente aspira a destruir, son precisamente las barreras y límites que impone lo instituido. Barreras físicas, creencias irracionales y limitantes, barreras culturales, democráticas, sociales, mentales, etc. Lo instituyente es subversivo, transgresor. Ahora bien, lo instituyente aspira a instituirse, a adquirir una condición estable, consolidada, aspira a ser. Su objetivo trasciende la búsqueda, la lucha, para, en algún momento, llegar a ser. Si esa aspiración acaba, la búsqueda, la lucha, el proceso instituyente, en definitiva, deja de tener sentido.